Bueno, chat, acertasteis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El OPI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, chaval. La madre que lo parió, chaval. Bueno, pues otra semana que me ahorro la suscripción, ¿me entiendes? O sea, esto y así. Y es lo que hay, no hay más. Bueno, peña, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos ahora aquí una nueva semana de partidos, joder. Voten ustedes, chicos. Albacete-Huesca. Albacete-Huesca, empate, dice el chat. Albacete-Huesca, bueno, yo voy a poner Huesca. Cuidado de nuevo el chat tirándose al empate. Ay, te has cagado, ahora, ¿eh? Bueno, yo Cartagena-Zaragoza. Voy a poner que gana Zaragoza. Sporting, bueno, bueno. Chat dice Sporting, Eloy dice Sporting. Y ya está. Lugo-Leganés. Vale, empate otra vez. Joder, ¿cómo estamos? Empate. Lugo. Gana el Lugo en casa. Sí. Ole Lugo, Mario. Gana el Lugo en casa, sí. Mirandés, Málaga. ¿Qué habéis elegido? Mirandés. Yo voy a decir Málaga. Málaga tiene que ganar ya un partido. Levante, Tenerife. Estáis ahí dudando, ¿eh? Empate, victoria, no sé qué tal. Un gallo votó victoria del Tenerife, ¿eh? Un gallo. Localía aquí, ¿eh? Es que Levante, tío, tiene mucho equipo, tiene que empezar a ganar. Racing Oviedo. ¿Otro empate vais a tirar aquí o al Racing Oviedo? El sardinero aprieta, oh, tal indio todavía por ahí fumando puros. Van 2.000, dicen, del Oviedo a Santander, ¿eh? Dicen que van 2.000 de Oviedo a Santander. ¡Cuidado! Racing de Santander al 42%. Yo creo que gana el Racing, la verdad. Racing en casa y tal, apretando. Bah. Eibar Ponferradina. Recordad que nosotros, después de esta semana, vamos a Ponferradina. La Ponferradina en la pretemporada, el Depor metió 7. En Liga van 6 de 6. ¡Eibar! Un 65%, ¿eh? Al Eibar. Tiene un empate yo, ¿eh? No lo veo tan claro que gane el Eibar. Bueno, no sé. Ibiza, VS, Alavés. ¿Cuántos crees que vamos a ir a Ponce, Elo? Pues los que pongan de entrada sales. Si hay 1000 entradas, 1000. No, si hay 1000 entradas, 1500. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis por aquí, ¿eh? Ya sé que no hay el horario habitual. Habrá gente que esté viendo esto en YouTube. Incluso, porque esto lo voy a resubir a YouTube. O sea, estoy hablando y al futuro ahora mismo, ¿vale? Yo estoy hablando y al futuro ahora mismo. Venir los jueves a Twitch, que los hacemos allí, chavales. Esto estamos haciéndolo en Twitch, los jueves. Al 80% a la vez. Va, yo pienso que a la vez también, sí. Es que a la vez y un coco, ¿eh? Granada-Villarreal B. Granada, líder. Pero Villarreal B, ¿cuál es esto? Granada, al 83%. Pues yo voy a decir empate. ¿Qué os parece? Las Palmas-Andorra. Último partido de la jornada. Las Palmas-Andorra, la encuesta del chat. Las Palmas al 75%. Yo también estoy con vosotros. Vale, momento para primera división, gente. Girona vs Celta. Girona actualmente noveno contra Celta de Vigo actualmente décimo sexto con un empate. Y 6 goles en contra el Celta. ¡Cuidado! Celta de Vigo al 58%. Yo voy a decir empate. ¡Qué partidazo! Betis Osasuna, ¿eh? Los dos con 6 de 6. Betis al 77%. Yo digo Betis también, gente. Jueguen en Sevilla, tal. Elche, Real Sociedad. La Real Sociedad acaba de quedar sin Isaac, gente. Recordad que acaba de fichar el Newcastle a Alexander Isaac por 70 melones. Que sí, que tenga a Carricaburu. Que sí. Real Sociedad al 75%. Pues yo voy a tirarme un empate, ¿eh? Te lo digo. Me tiro un empate aquí, ¿eh? Me tiro un empate y no me pongo pero ni colorado. Rayo VS Mallorca. Rayo al 70%. Yo iba a decir Rayo, chicos. Sí, señores. Almería-Sevilla. Bueno. ¿Esto puede considerarse derbi? ¿O algo así o no? El Sevilla con todo el bajón de la Champions, de saber quién tocó y tal. ¿Ves? En este caso volvemos a coincidir. Getafe-Villarreal. 88% al Villarreal, ¿eh? O sea, seguís confiando en el líder de la liga, ¿no? Yo también, la verdad. Es que aquí como veis, estamos coincidiendo en bastantes, pero es que a priori... Barça-Valladolid. Barça. Bueno, a ver, aquí, peña, siendo sinceros, todo lo que no sea que gane el Barça me parecería bastante ridículo. Español-Real Madrid. Bueno, aquí ya uno de los clásicos, ¿no? Real Madrid, al 83. Sí, yo aquí me jode porque diréis, joder, Lopi, ¿es que te estás copiando? No, porque pienso lo mismo, gente, que aquí yo creo que va a ganar el Madrid. Cádiz Athletic Club, Athletic Club, al 50%, ¿eh? Pues mira, yo aquí voy a decir Cádiz, venga, toma por culo. Me la vuelvo a jugar con el Cádiz.
Me la vuelvo a jugar con el Cádiz en casa. Me la vuelvo a jugar. Venga. A tomar por culo. A la tercera irá la vencida, digo yo. Si no ya, pues no confío más. Y el último partido, que lleva un partidazo. Valencia-Atleti. El Valencia de Gennaro Gattuso, que ahora mismo lleva 3 puntos. O el Atleti del Cholo, que también lleva 3 puntos. Y la encuesta dictamina... ¡Uy! ¡Salió un doble! ¡Empate Atleti! ¡Salió el doble! ¡Salió el doble! ¡Empate Atleti! Pues yo voy a tirarme. El mi doble va a ser Valencia o Atleti. No veo un empate aquí. No veo un empate. Yo no veo el empate. Vosotros decís o empate o Atleti. Y yo digo que o Valencia o Atleti. A tomar por culo. Bueno, pues esta es la predicción de la jornada, peña. Tanto en primera como en segunda. El jueves que viene repasaremos. Veremos quién acertó más. Si yo acerté más, no pasa nada. Si vosotros acertasteis más, pues os llevaréis una suscripción en el chat. Recordad que esto también lo estáis viendo en YouTube seguro. Pues venid el jueves a Twitch, ¿sabes? Venid a Twitch. Venís a Twitch y ya está. No pasa nada, no pasa nada. Mañana ya empiecen los vasos. Claro, CSR, claro, joder. Bueno, estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. La prediction. Vale, quiero ver ahora lo del Pitu. A ver qué ye. Si ye que lo sacaron.